La filigrana es una técnica orfebre utilizada en la joyería artesanal. Es un proceso fino y delicado que puede llevar semanas o meses en su elaboración. En la ciudad de El Carmen, la familia Camino nos abre las puertas de su casa-taller para mostrarnos sus trabajos. Hola, Ojos del Mundo. Mi nombre es Reinaldo Camino, de la ciudad del Carmen. Y mi trabajo es artesanía en filigrana de plata. El proceso yo comúnmente ahora estoy comprando el alambre de plata o hilo de plata que vienen así, redondito ya. Hilo de plata. Después, una vez esto lo laminamos en la laminadora y quedaría un alambre así, etcétera. Después de eso se hace lo que es el contorno, que es todo lo que es la orilla de esto, el rellenado, y después se empieza así en la terminación, después soldado todo. Y por último que se va a limpieza, digamos, que le echamos una solución con agua con ácido, y en proceso más o menos de 3 horas que se limpia, 3 a 4 horas. Y lo último sería ponerle piedritas, o depende de lo que uno quiera poner, y ya está, ya estaría terminado el producto. Bueno, esto yo lo aprendí aproximadamente entre 20 y 25 años más o menos, que yo empecé con esto en el Centro de Rehabilitación Vicente Arroyave, donde estaba un profesor, un René Carrasco, que él me dijo, vení a aprender, dice, esto es lindo. Porque de esto yo más antes no sabía nada, de esto, no tenía idea de lo que era. Entonces aprendí ahí, tuve 2 años en el Centro de Rehabilitación, y cuando ya salí, supuestamente me recibí de esto, me dieron un certificado, todo que me recibí, entonces mi profesor me dijo, anda a trabajar en mi taller. Así que fui a trabajar con él, allá aprendí mucho más, porque allá hacían coronas para rey, una cosa así grande, y uno aprende más ahí al ver y hacer esas cosas, digamos. Y después aquí en mi taller, aquí en el Carmen, aproximadamente está del 2005, más o menos estoy trabajando ya aquí en el Carmen, con la ayuda de un profesor pude empezar aquí con el taller, porque primero cuesta mucho, porque las herramientas son herramientas chiquitas, y tijeras que a veces aquí mismo no se consiguen, y él me lo trajo de Buenos Aires, así que así empecé. Y ahora estoy haciendo aquí, hago de todo, se puede hacer todo. Lo que venga alguien me encargue, se hace. En esta cuarentena, ¿cómo hizo para reinventarse, para seguir trabajando? Bueno, podemos seguir trabajando, como estamos en la casa, no hay problema. El asunto es la venta. No se puede hacer, porque nosotros salíamos a vender, inclusive los fines de semana salíamos acá en tal lugar de los buñuelos. Ahí también íbamos todos los fines de semana a vender. Y ahora no se puede salir, bueno, están por encargo, según hay gente que ya me conoce. Así que así estamos peleándola. Por último, ¿qué me dice de la compañía de los de arriba? Y ahí están, dele, pone música a la catita. Y bueno, y aquí además trabajo con toda mi familia. O sea, me ayuda mi hija, mi señora, todas también ya aprendieron ellos, y estamos ahí, estamos. Bueno, perfecto, muchas gracias. De nada. We'll be right back.
Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. La inesperada cuarentena iniciada en marzo nos afectó a todos. Algunos perdieron familiares, el trabajo o sus ingresos. Para otros fue una oportunidad de volver a sus raíces y crear su propio emprendimiento, como Ana y Ezequiel, que hoy nos invitan a su cocina. Hola, hola, buen día, bienvenido, por favor, adelante, pasen. Esta es la Maucha. Muchas gracias por llegar hasta acá. Gracias, Lucía, por venir. La Maucha surge a través de la necesidad de hacer algo, básicamente de trabajar. Y qué mejor que trabajar con las propias manos, hacer lo que nos apasiona. La Maucha es el apodo de mi abuela, Nilda Argelia. Y ella es la que nos impulsó a la familia a hacer cosas de cocina. Entonces yo retomo sus libros, sus recetas y su puesta en práctica constante en esta cuarentena. Entonces, junto con Ana decidimos dar la forma, nos llevó un tiempo, pero finalmente hacer panadería y pastelería artesanal. Todo lo que tiene que ver con la tradicional pastelería, pero con los toques de la vanguardia, los sabores de autor, las creaciones propias, y la panadería que también acompaña todo eso. Más que nada, nuestro fuerte en este momento son los panes saborizados. Entonces, no solamente jamón, salame y queso, sino una variedad infinita, como por ejemplo nueces y roquefort, que es algo más de degustación. Panes como el de palta, que es dulzón, que también se acompaña con jamón natural, por ejemplo, y un queso más fuerte. Bueno, distintas cosas que nosotros queremos que la gente conozca y sobre todo retomar el sabor de antes con la propuesta actual. El cuaderno ese data de cuando mi abuela era muy joven. Ella nació en el año 1932 en Tucumán, un 6 de septiembre. A los 5 años se vino a vivir a Jujuy y el cuñado de ella, de la hermana mayor, digamos, el esposo de la hermana mayor, descendiente de árabes. Ellos viajaron desde Siria en barco y trajeron un hermoso mortero de mármol. Y entonces mi abuela se comenzó a criar entre ollas y la cocina árabe.
además de la cocina netamente tucumana. Las empanadas tucumanas de mi abuela eran fabulosas, salvo por la pase de uva, que a mí no me gusta en la empanada, pero eran unos sabores tan deliciosos que ese cuaderno lo único que hizo fue plasmar cosas que ella iba aprendiendo. Puesta en práctica, había recetas que las iba modificando, y esto me hace acordar mucho a una grande como doña Petrona Cedre Gandulfo, que la misma nieta también da a conocer las recetas de su abuela. Y creo que nuestras abuelas, hablo de esa persona magnífica que nos dio, nos brindó lo mejor, las abuelas nos dejan un sello que es imborrable de por vida. Entonces eso es lo que a través de ese cuaderno yo logro rescatar. Las enseñanzas, los sabores, tiene el sabor de casa. Con los procesos actuales, respetando temperaturas, nuevos ingredientes, la cocina no con tanta grasa como antes, sino con más liviandad, pero sin embargo es lo que nos impulsa a hacer el sabor de la casa como si fuese para uno mismo. Y cuéntame la materia prima. La materia prima, bueno, tiene que ver con los ingredientes comunes y corrientes que se compran en distintos lugares, en supermercado no hay ningún problema, pero nosotros también incorporamos lo que tiene que ver con la producción local. Esto es harinas que se producen en la provincia de productores absolutamente artesanales, semillas que tienen que ver con nuestra región. Estamos haciendo mezclas, unas galletas que ya comenzaron a venderse por suerte, que tienen que tienen esto de, a ver, mandioca, unas que tienen mandioca, con un glacé de naranja y semillas de amaranto, nuestra versión del brownie jujeño, que tiene distintas harinas. Todavía estamos en proceso de qué es lo que nos, qué es lo que nos surge mejor, qué queda mejor al paladar. Y de a poquito vamos impulsando cosas que tienen que ver. Entonces, si entre nosotros mismos nos ayudamos, va a ser todo mucho mejor. Y además hay gente que trabaja en nuestra provincia que es magnífica. Entonces nosotros también queremos apuntar a esa gente. ¿Un crecimiento mutuo? Por supuesto que sí. Pero más que nada, el hecho de valorizar el trabajo de Jujuy para Jujuy. Hace aproximadamente 15 años comencé a hacer panes, pan dulce para fin de año. Y, ay, che, qué rico que te quedó. Bueno, me haces uno para el año que viene, pero ya me voy a acordar. Y se hacía. Mi fuerte en ese momento eran los budines de todo tipo, el budín típico, el clásico de vainilla, el marmolado, el inglés, y le fui poniendo mi impronta. Los budines de banana, con coco, con tropezones de dulce de leche, pero porque me surgió. Pero debo destacar también mi enseñanza secundaria. Yo me recibí en la Escuela de Minas y gracias a esa escuela yo pude obtener el título de técnico superior en química orientación de alimentos. Entonces es como que también tuve una formación previa que sin darme cuenta hoy la estoy poniendo en práctica, porque creo que todos nos pasa que cuando salimos de la secundaria, ay sí, ya me recibí de esto, y nunca nadie lo puede llevar a cabo. Entonces, bueno, en esta cuarentena, en este 2020, a mí me surgió la posibilidad de retomar los libros, de volver a poner énfasis en los procesos de temperatura. Nosotros con Ana hacemos nuestras propias conservas. Entonces una conserva amerita una temperatura adecuada, un procedimiento de conservación netamente fiel a lo que es una industria grande. Uno compra una conserva, entonces quiere tener la seguridad de que eso va a estar inalterable. Lo que sí quiero destacar, Lucía, es que nosotros no usamos ningún tipo de conservante. Nosotros lo único que hacemos es todo natural, respetando los procesos de temperatura, los modos de cocción y de conservación. Entonces garantizamos a la gente consumidora, al público consumidor, que va a probar y a degustar un producto de la Mabucha que tiene altísima calidad. Y a
un precio que es moderado. Hacemos todo de la manera más artesanal, no tenemos hornos industriales, pero queremos hacer todo lo que tiene que ver con la cocina acerca del hogar hacia el hogar también, como dije. ¿De la cocina de tu abuela? Hacia otras cocinas, hacia otros paladares, y que sobre todo la gente se acuerde de los sabores de la infancia. Hola, mi nombre es Ana, y junto con Ezequiel conformamos lo que es la Mabucha. Experiencia desde siempre, adquirida obviamente en la casa, porque si bien es cierto, yo tuve mucho trato con mi abuela, pero pobre mi abuela, que en paz descanse, no ha sido una de las personas más afectas a la cocina, la mamá de mi papá. Pero sí mi madre. De ahí yo tengo esta cuestión de la cocina, de sabores, de cocinar, porque a mi mamá le gusta. De hecho, todos los días la cocina es qué vamos a comer. Y es todo una ceremonia cocinar en mi casa, en la casa de mi mamá. Así que bueno, desde ahí creo que viene esta cuestión por la cocina, y a mí que me gusta la parte de la pastelería, porque te invita mucho más a la imaginación, a poner en práctica, a jugar. La cocina es un juego, pero la pastelería te abre esa puerta que es como vos decís, wow, puedo mezclar esto con esto. Yo jamás se me hubiese ocurrido que, por ejemplo, podía ocupar en una preparación dulce pimienta. Y sin embargo, vos por ahí ves recetas de pimienta, bueno, sí, le pongamos. Y uno con cierto recelo, y queda algo riquísimo. Entonces, la cocina es jugar, es crear, es jugar. Como te dije, es un laboratorio donde uno experimenta. Sabores, experimenta sentimientos, porque estos sabores a la vez te van generando como sensaciones, emociones. Es muy lindo, y realmente al que le gusta la cocina es maravilloso. Hay de todo un poco. El público, tenés un público que es abierto a probar sabores, que le gusta decir, vos le decís, mira, hice tal cosa, o estamos promocionando este producto que es nuevo, que no es, digamos, del común. Yo quiero. Y tener otro que te va a decir, no, mira, mejor yo voy por lo seguro, a mí dame lo de siempre. Entonces tenemos la gente que te va a decir, hola, tenemos pasta frola, ¿tiene pasta frola, chico? Sí, hay pasta frola. Entre otras cosas, hay pasta frola. Y está el otro que, ¿qué me pueden ofrecer? Entonces vos decís, tengo esto para ofrecerte. Sí, yo quiero esto. Por ejemplo, hay una chica que tiene una dietética aquí, que ella vio un flyer, un folleto, y lo vio en blanco y negro, ojo, no lo vio a color, y dijo, yo quiero eso que está ahí. Mira que eso, no me importa, yo quiero eso que está ahí. No dejó ni siquiera que le expliquen qué era. Sabía, por cierto, que era un cheesecake de lo que estaba viendo. No le importó de qué era la confitura, no. Eso que está ahí es lo que ella quiere, y eso es lo que tú. Dentro de las cosas que nosotros hacemos, creamos y probamos y experimentamos. Tenemos de boca en boca y se promociona por las redes. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, bueno, el WhatsApp, los teléfonos están ahí. Un poco también la promoción de las imágenes que subimos, fotos por ahí, qué sé yo, subimos una imagen de una mise en place preparar, no sé, pan, galletas. Sale un oflador con harina, con cuenquitos, con huevo, con todo eso. Y la gente ve eso y eso le gusta. Le gusta la cocina, te entra por los ojos, la comida te entra por los ojos. Y vos sabés que de ahí mismo la gente, che, yo quiero eso que está ahí. ¿Cuánto cuesta? Qué sé yo, bueno, y se empieza la negociación, digamos. Pero sí, el público es por las redes más que nada. Y la gente que ha probado, que conoce, que va recomendando a otras personas. Bueno, yo estuve viviendo en Salta, trabajé en un hotel 5 estrellas allá. Una experiencia muy, muy linda, muy enriquecedora. Y bueno, me vine y acá estuve así, bollando también, haciendo un poco de todo. Y la cuarentena nos encuentra sin trabajo y bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, mira, si vos sabés de esto, yo sé de esto, unamos conocimiento y le demos para adelante, como te decía. Si uno tiene que esperar a comprar maquinaria, a comprar todo lo que se necesitaría realmente, se va el tiempo.
Entonces, para poder adquirir esa maquinaria, bueno, empecemos a trabajar desde ahora. Y es lo que apuntamos. Apuntamos a que la mabucha tenga su espacio físico. Entiéndase por esto, decir, bueno, tenemos un local. ¿Porta dónde? Tampoco. Siempre uno aspira a lo más. Entonces, si te tengo que ser honesta, sí, aspiramos a un local en el centro donde podamos llegar a todo el mundo. Pero la mabucha no es tan solo para ciertas personas. Que la mabucha pueda pasar un niño de la escuela y diga, ay, me voy a llevar esa tarta. O pase la señora que necesita, qué sé yo, agasajar a su marido, a su hija, a quien sea, y decir, me llevo esto. A eso aspiramos. Y en esa aspiración hay que trabajarlo desde abajo. Así que bueno, desde abajo es de donde estamos empezando. Perfecto. Gracias, Ana. No, por favor, gracias a vos. Apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.